Tras el escalón del podio, Alexis Fassi, felicitaciones, buen trabajo y buenos puntos para el campeonato, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, arrancamos bien el año, así que bueno, esperemos seguir así todo el año. Bueno, obviamente, la primera, sumar puntos, llegar a un escalón del podio, es un momento interesante y eso incentiva para todo este año, ¿no? Sí, seguro, incentiva para todo el año. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en las termas. Bueno, ¿a quién hay que agradecerle este trabajo? Déjame agradecer al equipo AUGS Competición, a Cano por el motor. Bueno, a toda mi familia, a todos los sponsors y a toda la gente que me apoya. Muy bien, felicitaciones, fuerte aplauso para Alexis Fassi, pasamos para allá. José Bailone, felicitaciones, buen trabajo, segundo escalón del podio, buenos puntos. Y bueno, esto hace mirar de otra manera el inicio del campeonato, ¿no? Sí, la verdad que sí, se dio un muy buen segundo puesto. Estuvimos logrando durante todo el fin de semana, en las primeras tandas arrancamos con la mejor forma, pero a medida que fueron pasando las vueltas, fuimos mejorando. Bueno, seguramente esto va a permitir que con el transcurso de las carreras la categoría vaya tomando más auge todavía, ¿no? Bueno, con la incorporación, con los cambios, cuando se equiparen un poquito más las cosas, seguramente va a ser un buen año para la Fórmula, ¿no? Sí, este es un gran momento, o sea, incorporar un nuevo auto, se vio una diferencia entre ellos mismos, entre el Santa Fecino y el Plus. Pero esto va a llevar a que evolucione y a medida que van pasando las carreras se van equiparando más y se van haciendo más lindas. José, ¿a quién hay que agradecer este segundo escalón del podio? Bueno, a toda mi familia, al equipo Tom Mandrini, al Ariel, a los motores Pro, Cano y a todos los sponsors y a aquellos que nos siguen. Muy bien, felicitaciones, fuerte el aplauso para José Bailone. Bueno, Gastón, el triunfo acá cerquita de casa, realmente importante para vos y bueno, para toda la gente que allá Rojín que te acompaña, ¿no? Felicitaciones. Bueno, primero municipal, muchas, muy buenas tardes. Sí, hacía falta un triunfo y bienvenido sea cerca de casa. Y bueno, la verdad que muy contento por la categoría, va creciendo. Así que bueno, muy contento por el triunfo y muy agradecido a toda la gente. Bueno, a todos los que te colaboran, pero a viejo hay que darle un abrazo especial, ¿no? Sí, sí, no, por ejemplo, obvio, primer principal toda la familia, a toda la gente del Conque Carrera Pro, que hizo un esfuerzo grande para mejorar el auto. Todo el fin de semana y bueno, a todos los sponsors que también, si no fuera por ellos, no podría estar acá. Bueno, ahora a pensar ya en la próxima terma, buenos puntos, hay que pensar a ir sumando de a poco y siempre tener en cuenta después lo que falta, pero realmente se presenta un muy buen año para vos y para toda la gente que hay en Rosquín, ¿no? Sí, sí, obviamente a pensar en termas, a trabajar para tratar de andar mejor y bueno, hay que dar lo mejor posible en termas y bueno, en todas las otras fechas también, así que bueno, déjame otra vez agradecerle a todos mis sponsors, a toda mi familia y a toda la gente que venía de Rosquín que hoy no puede venir pero me escucha por redes San Genaro o a la gente que está acá. Muy bien, felicitaciones, fuerte el aplauso para Gastón Oliveri también. Se para el chico, abrazan a las chicas que total no muerden, no dicen nada, acá no pueden hacer nada más que abrazar.